Bueno, hora de empezar guerra para guerra por Wakanda. A ver qué tal está. Sí, bueno, cuando conecte con los servidores. Típico. Vale, y tenemos evento que tengo que ver cómo va también. Vale, han regalado esto, hay varias ofertas por ahí, todo muy bien. Vale. Escuche a este viejo hechicero, majestad. Su padre me mostró el mismo respeto, como el padre de su padre. Hace mucho, un meteoro cayó en la tierra de Wakanda. Entonces no era una nación avanzada, solo un grupo de tribus en guerra. El meteoro consiguió unirlos, porque contenía el metal que hoy llamamos Vibranium. El Vibranium forjó Wakanda. Con él avanzamos, rechazamos fuerzas extranjeras, conectamos con nuestro pasado y con nuestra diosa Pantera. Desafió a su tío para convertirse en Black Panther. Pero usted nació para ser rey. No todos pueden ser ambos, ni todos reciben la bendición de Bast. Tomó la difícil decisión de cerrar Wakanda cuando pensó que su amigo había muerto. Yo no se lo recrimino, pero esta amenaza es distinta. No se imagina lo que están dispuestos a hacer para obtener lo que desean. La corrupción ha seguido los pasos de Ulises Klaue, hecha del mismo Vibranium que mantiene con vida a Wakanda. Esa corrupción se extiende. Solo un hombre se interpone en su camino. Usted. ¿Listo? Listo. Pongo la siguiente carga. Curioso que los subtítulos narran también las acciones. ¿Qué? Adorado, ¿le ha dejado marchar? Sí, Okoye. Por ahora. ¿No avisará a los demás? Y aún así seguirán en desventaja. Me llevará hasta sus amigos. Y después, hasta su líder, Klaue.
Ya. No, no. ¡Ayuda! ¡Que viene! ¡Conmigo! Esa voz no me encajaba mucho. Mucho gruñido grave y de repente esa voz aguda. Vale. Vale. No es el caso. ¿Cuál? Dicho lo cual, la tarjeta de desafíos ya la activé. Vale, diarias y semanales. Vale. ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo este? Joder, sí que cambiaron los controles. Tengo que repetírselo. ¡Es Black Panther! Anda, pues es verdad. Bien, vais aprendiendo. What? Oye, he despejado el campamento. Voy a buscar información. ¿Debería informar a la princesa Shuri? Descuida, que le escribiré un informe. Planos para algún tipo de cañón sónico. Klaue va por el escudo que rodea la ciudad. He de llegar antes. ¿Eso era el túnel a Birnin Sana? Voy para allá. ¡No puedes pasar, hombre gato! Lo lamentaréis. Nosotros somos más. ¡Tiradle todo lo que tengáis! Deberíais haber traído más. Así. ¡Abajo! ¡Ostras! Que eso explota.
Estos invasores destruyen todo lo que tocan. No tienen respeto por la historia, ni por la naturaleza, ni por... Reconstruiremos todo, y ellos caerán. Te lo prometo. ¡No puedes pasar, hombre gato! Eso es todo. Lo lamentaréis. Nosotros somos más. ¡Tiradle todo lo que tengáis! Okay. Nos hacemos dos paquetes primeros, ¿no? Deberíais haber traído más. Joder. No. ¿Qué esquivas más raras tiene este tío? Estos invasores destruyen todo lo que tocan. No tienen respeto por la historia, ni por la naturaleza, ni por... Reconstruiremos todo, y ellos caerán. Te lo prometo. ¡No puedes pasar, hombre gato! Lo lamentaréis. Nosotros somos más. ¡Tiradle todo lo que tengáis! Deberíais haber traído más. Me rindo. Vale. Los barrigos se equipan automáticamente. Perfecto. Habilidades. Igual debería leerme lo que hace la intrínseca. Agarrate para bloquear. Me parece entender que puedo bloquear mientras ataco. Este es el garrazo básico. Correcto. Esto es mantener, ¿no? Sí. Vale, y esta es a distancia, que no tiene ninguna ciencia. Ah, vale, que debilita. Ok. Abandonad este lugar. No podemos seguir así. ¡Abajo! ¡Retírate, Panzer! ¡Por Wakanda! Es que mira qué raro esquiva. ¡Mierda! ¡Da la cara! Se acabó. Puedo llevarle un jet para que sobrevuele el túnel derrumbado. No. Envía tus fuerzas al escudo. Es a donde se dirigen los hombres de Clau. Yo conozco otro camino.
¿Y no se lo ha dicho a las Dora Milaje? Vale. La descarga percusiva esa. La verdad es que me gusta más el básico. Aunque el casco del otro está mejor. Descarga percusiva. Vamos a ver cuál puede ser esa. Pero para eso hay que llegar. Estoy diciendo a ti ahora, con cierta reticencia. Esto te va a gustar, Okoye. Es que parece Batman así. ¿Es un secreto que le han contado los Black Panther anteriores? Sí, pero no como te imaginas. No hubo paseos por el Yalea. Solo... ¿En serio? Okoye, el vibranium corrupto se ha extendido también a esta parte de la selva. ¿Cómo puede avanzar tan rápido? Aún no lo sé, pero debemos destruirlo. ¡Una aguja menos! Tener la de percusiva. La aguja está protegida en este estado. Y como... Tendré que esperar a que se caliente. A que se caliente. Vale, y cada cuando se calienta. Ahí. Hemos destruido la corrupción y anulado a los hombres de Cloud. Hora de abrir mi atajo. Nunca me canso. Tengo que admitir que ha estado bien. No todos los días recibo un cumplido de la líder de las Dora Milaje. ¿La princesa Shuri conoce este paso? Sí,
como todos los posibles Black Panthers. No he visto esta cueva desde que entrenaba con mi tío. Es como entrar en un recuerdo. Me acuerdo de haber roto esto buscando una entrada. Los explosivos no funcionaron. Basta arranca las almas de los invasores de Wakanda. Siempre nos protege. Otro acertijo para futuros Black Panthers. Las horas que pasé en esta sala. Las heridas. Sí, eso lo recuerdo. Bien, sigamos. Eso no tiene símbolos. Sí, triángulos. Me quedan las olas y la pantera. Vale, pantera. Perfecto. Ojalá mi tío pudiera verme. ¿Y dónde están las olas? Se ha abierto, por fin. Cuando creció, Shuri vino para entrenar a mi lado. Pero al final recayó en mí el deber de desafiar en combate al tío Saiyan. Saiyan.
Es extraño pasar por esto como Black Panther. Mi tío hizo lo que pudo para prepararme para enemigos como Clau. Espero no defraudarle. Es como si compitiera con una versión joven de mí mismo. También con láser, pero bueno. ¿Y cómo se supone que desactivo esas torretas? Esto parece divertido. Venga. Me pregunto qué pensaría mi tío de todo esto. Está claro que Ulises Clau se cree un tecnólogo, un cañón sónico. Tal vez uno capaz de desactivar los escudos de Wakanda. He subestimado lo lejos que puede llegar en su ansia por obtener Vibranium. Aún recuerdo el día que modernizaron la tecnología de este tranvía. Mi tío insistió en que tuviera el mismo aspecto que hace 1000 años. Por Bast. No está excavado, sino cortado. ¿Será algún tipo de taladro mecánico? Estos son los que han agujereado mi cueva. Ay, coño, ¿qué quedas ahí? Esta sala servía para entrenar con otros posibles Black Panthers. Verla profanada así... Debemos detener a Clau y a sus secuaces ya mismo.
Si este vibranium no se hubiera refinado hace miles de años, habría mutado a todo aquel que pasara. Causaba mutación, eso no lo sabía. Vale. Bashinga quería que todo Black Panther recordara por qué había recibido el título. Hace 10.000 años, las tribus de Wakanda estaban en guerra. El meteoro que portaba vibranium cayó a la Tierra. Ese meteoro se convirtió en el montículo que se erige junto a la Ciudad Dorada. En su interior, creció la planta con forma de corazón, un regalo de Bast. Bashinga se comió la planta con forma de corazón y Bast lo bendijo con los poderes de Black Panther. Okoye, ya he salido. ¡Yala! ¡Por Bast! ¿Dónde te habías metido? Shuri. ¿Los Avengers? ¿Qué hacen en espacio aéreo wakandiano? Los dejé entrar yo. Los hombres de Klaue alcanzaron la ciudad y tú no estabas. Ya me encargaré de los Avengers. Primero debo desactivar el cañón sónico de Klaue. Oye, que las Dora Milaje y los Avengers entretengan a los hombres de Klaue. Desviad su atención del acantilado. No serán problema, pero si ese escudo se desactiva, ellos te ayudarán. ¡Detenedlo! ¡No debe llegar al cañón! Yo me encargo, hermana. Ya no queda mucho para que atraviesen el escudo. Debemos darnos prisa. Que sonará rojo. Yeah.
Lol. Bueno, vamos a ir directamente. Supongo que Clown no exageraba. Hola, Panterita. ¿Y ahora qué? Ahora preséntate. Calavera a tu servicio. ¿Quieres que te duela mucho o muchísimo? ¿Siempre eres tan educado? No, querido. Solo me esfuerzo al máximo por el rey gatito. Extraña elección de últimas palabras, Calavera. ¡Ya basta! ¡Tú sigue! ¡Es divertidísimo! Está protegiendo el cañón. Wow. No tan rápido. Uno menos, queda otro. Queda que no vas a poder pasar. Sé reponerme de los golpes, rey gato. O al menos sabes huir de ellos. Por ahí no paso. Os voy a dar a probar. ¡No caeré tan rápido! Tú no eres mi objetivo. ¿Vas a estar así todo? Cañón eliminado. La próxima vez será... Okoye, lleva a los Avengers al palacio. ¡Cuidado! Avengers sin Vengadores, pero sin embargo hay... Bueno, Ima. Soltad las armas y arriba las manos. Sin sentido. Venimos a ver al rey Chala. Bien. Porque él también quiere veros. ¡Qué papelón! ¿Has vuelto? Rey Chala, princesa Surin, no sabíamos que Ima nos seguía. Si hubiéramos... ¿Sabéis por qué Ima está interesada de repente en mi país? Es probable que tenga que ver con un arma muy potente que les hemos robado. Y la destrucción de otra. Ya veo. Si sirve de consuelo, no habéis traído a ideas mecánicas avanzadas a nuestra puerta. Llevamos semanas acabando con ellos como moscas.
¿Sabe lo del vibranium corrupto? Lo que les hace a las cosas. ¿Y a la gente? Estamos trabajando en un tratamiento para los afectados. Y estamos llegando al origen del asunto, pero... ¿cómo es que lo sabéis? Porque lo hemos visto fuera de Wakanda. Eso no es bueno. Eso significa que Clau está haciendo más daño del que creíamos. Dirige las operaciones de IMA en la zona. Por las informaciones que tenemos, está muy metido en el mercado negro de Vibranium, igual que su padre. ¿Y no le preocupa? Solo por su tecnología, Sónica. Altera cualquier cosa hecha de Vibranium o alimentada por él, como nuestros escudos y escáneres. IMA no estará siempre oculta. Eso puedo prometerlo. Creemos que esa tecnología está relacionada con la corrupción. Entonces hemos llegado a tiempo. Ah, para ofrecer ayuda. Para pedirla. Sabemos que IMA está implicada. Podemos ofrecer información, si la quiere. Pero el Vibranium es su especialidad. Marca las ubicaciones del Vibranium corrupto fuera de Wakanda. Hay que saber cuánto se ha extendido y buscar un método de dispersión para los tratamientos médicos. Voy. Echa un vistazo. Puedes ver lo que ya estamos haciendo para combatir a Clau y a IMA. Y con suerte podremos ayudar. Capitán Rogers. ¿Puedes venir a mi laboratorio? Lo encontrarás a tu derecha. Voy para allá. Hombre. Pero no me deja hablar con él. ¿Y desde aquí? Tampoco. Princesa Shuri, Tony. Aquí estás. Has dicho que estarías dispuesto a compartir cierta información. Lo que sea necesario. Wakanda tendrá acceso a toda la información de la Resistencia. Gracias. Me sorprende que el Vibranium corrupto se haya extendido tan lejos de nuestras fronteras. Tendremos que contener el daño que ha causado Clau. ¿Tenemos su ubicación? Cuéntame lo de la red Kimoyo. ¿Kimoyo? Esta es la red Kimoyo. Bueno, una parte de ella. Para que nos entienda, Kati, es internet, pero mucho mejor. La red Kimoyo ofrece a nuestro pueblo acceso a todo el conocimiento acumulado de Wakanda. La usamos para la comunicación, el transporte y muchísimas cosas más. Todo gracias a nuestras perlas Kimoyo. Pero no nos quiere dar una por no ser ciudadanos. Hemos estado usando la red para monitorizar los movimientos de Clau. Ahora está callado, pero al menor ruido, nuestros guerreros lo encontrarán. No lo dudo. Gracias por los datos, capitán. Y cuando tengas un momento, hay alguien más que quiere verte. El Vibranium corrupto que encontraste puede que tenga un origen más... antinatural del que pensábamos. More claws doing? Uy, qué bien. Seguramente. Hola, Steve. ¿Has visto esto? Brilla. ¿Qué es? Pues, no sé. Shuri no me lo quiere decir. Creo que disfruta torturándome. Yo creía que a los científicos os encantaba descifrar estas cosas. Ah, Tony se lo está pasando en grande. Pero estoy bloqueado y con síndrome del impostor. Lo siento, amigo. A ver, podemos aprender una barbaridad de Wakanda. Lo que no sé es si me lo van a enseñar. Con respeto y comprensión se llega lejos. Igual de útil que en el otro lado. Vale, Iron Man directamente no habla. No se puede entrar por aquí. Vale.
poco, ¿no? La general está ocupada. Vuelve. Se te olvida. Me cuesta imaginar cómo le pusieron tu nombre a una ciudad. Taoka, ya tengo visita. Oh, Steve Rogers, el capitán de América. Es un honor poder encontrarnos por fin. El rey Chaka siempre hablaba con cariño de su encuentro con el hombre del hielo americano. El sentimiento es mutuo. Puedes llamarme Sababar. Soy el asesor místico de la familia real wakandiana. ¿Puedo pedirte un favor, capitán? ¿Cómo? El joven rey parece fiarse de ti. No le hagas lamentar dicha decisión. No tomaré a la ligera nuestra postura. Lo prometo. A cambio, un secreto. Los dioses tienen mucho más que ver con la impresionante tecnología de Wakanda de lo que parece. Pregúntale a Nix, el asistente, esbirro de la princesa. Dile que te envíe. Agradezco los consejos. Corre para decirle. Y que los orisas te guíen a ti también. Y no puedo hablar más con él. Deja el chat, tío. Vale, vamos. Otra vez arriba. Al frente. Sababari, la perma comunicadora de tu pulsera Kimoyo aún funciona, ¿verdad? ¿Por qué lo de enviar mensajes directamente a las cabezas de la gente es perturbador? Oh, oh, están aquí. Shh. Impresionante puesto de trabajo. Investigación y desarrollo de combate. Ahora también a vuestro servicio. Se lo podéis agradecer a la princesa Sur. Lo haré. ¿Estás con algo interesante? Mira esto. Sababari me ha estado ayudando a descubrir las propiedades más místicas del vibranio. Quizá tú coseches los beneficios si demuestras ser un digno aliado de Wakanda. Me costará estar a la altura. Sigue a nuestro rey y todo irá bien. Es un placer conocerte, Nix. Steve, te necesitamos arriba en la sala de guerra. ¿Pasa algo? La capitana Okoye quiere hablar con nosotros. Los sistemas de seguridad no funcionan bien. Voy enseguida. Sin prisa. A cambio de fragmentos. Pues no era mala idea, pero tiene menos perks, así que voy a esperar. Ah, vale. Quizá luego. ¿Y Thor estaba ahí?
No lo veo. Forasteros sueltos por aquí. Sí. Thor, no esperaba verte en un sitio como este. La hechicería de Midgard siempre ha despertado mi interés. Y el chamán real es el rey. ¿No le importará que revises todas sus cosas? ¿Cómo? ¡Claro que no! Ya somos mejores amigos. No lo somos. Vale, mejor os dejo solos. Creo que será. Gracias, Okoye. Capitana Okoye, ¿cuál parece ser el problema? El rey Chala tiene una petición. Nuestros exploradores han visto a Clau movilizar sus fuerzas por toda Wakanda con notoria facilidad. Creemos que Clau ha encontrado un punto ciego en los sistemas de seguridad de Wakanda. Okoye va a investigar con nosotros de refuerzo. Clau parece saber lo que hace. Muchos han intentado conquistar Wakanda, robarnos nuestra herencia. Como puedes ver, todos fracasaron. Clau también fracasará. Os ayudaremos como podemos. Bien. Tenéis permiso para usar nuestra mesa de guerra. Vamos a poner a trabajar ese vibranium tuyo, capitán. Gracias, Okoye. Ese tal Calavera. ¿Lo conoces? Personalmente, no. Pero he leído archivos. Dirigía bandas en Nueva York antes de hacerse profesional. Pues tendremos que estar pendientes. Kate, te veo confusa. Estaba pensando en cosas. ¿Dónde está Furia? ¿Qué pasa con la invasión? ¿Quién lidera a Emma ahora que Mónica no está? Eso es mucho pensar. Ya, agradéceselo a Clint. Cada uno elige sus batallas, Kate. Y me parece que estás eligiendo demasiadas. Porque siempre tienes razón. Solo me limito a lo que sé. Mierda. Vale, pues antes de seguir con la historia, porque el vídeo está quedando bastante largo, creo que lo que voy a hacer es el tutorial de Black Panther. ¿Qué es esto? Ajá. Ya, yo quería ir al tutorial. ¿Qué debe ser este? Pulsa para contraatacar. Vale. Tenía que haberlo desviado. Ahí. Venga, ¿quién más? Bien. ¿Alguien más? Mantengo para saltar. T.
tal, 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 infligir daño de aturdimiento. Vale, antes de salir, si me lo permitís, veo que no. Ahí. Pensé que quitaría todo de golpe. Vale. Y quería habilidades. Sí, tengo una para poner. Vale, pues... Vale. Es momento.
Bueno, a ver si esto se puede hacer rápido. A todo esto sube nivel, ¿verdad? No, no sube nivel. No, pero de todas formas es muy tarde. Lo voy a dejar por aquí.